Bueno, buenos días a todos y bienvenidos en VIP, en Bolsamanía. Hoy tratamos un tema muy relevante, que es el tema de la aportación y de la transparencia de las fundaciones benéficas y la relación entre estas fundaciones y el mundo empresarial. Tengo aquí el placer de tener conmigo a Blanca Isabel Moreno, que es la directora de Ronald McDonald, de la Fundación Ronald McDonald. Tengo aquí a Pilar García Valdés, que es la directora de Curarte. Andrés Conde, que es el CEO España de Save the Children. Y Patricia Roda, que es la directora de la Fundación Lealtad. Bueno, tratamos, como decía, un tema relevante, que es esto de las fundaciones benéficas y de la relación con el mundo empresarial. Sabemos perfectamente que la colaboración y la participación de los particulares y su aportación es fundamental, pero también sabemos que, digamos, una vez más, es fundamental la aportación del mundo empresarial. Hoy estamos en un momento donde esa sensibilidad social es más alta, el mundo empresarial dedica tiempo y recursos a iniciativas de impacto positivo, de impacto social, y por lo tanto lo que vamos a ver y vamos a discutir, a debatir sobre la ventaja de tener estas iniciativas y los resultados con los presentes que se tocan con mano de estas actividades sociales. Entonces, yo antes de empezar con las preguntas, preferiría dar la palabra a cada uno de vosotros para que cada uno de vosotros pueda explicar exactamente qué hace la fundación que representáis, ¿no? Entonces, yo empezaría contigo. Y entonces, ¿qué hace la Fundación Ronald McDonald? Y sobre todo, también un mínimo de historia, ¿no? Que además eso sé que es muy bonito. Muy bien. Pues la Fundación Infantil Ronald McDonald nace en 1974 en Filadelfia a consecuencia de que un jugador de fútbol americano, su hijo cayó enfermo de cáncer, llega al hospital y se da cuenta que hay muchísimos padres que viven al lado de los niños, durmiendo en el suelo, en sillas, demás, y dice, tengo que hacer algo para solucionar esto. Habla con el director de su club y intentan buscar una marca que tuviera en aquel momento una implantación nacional en Estados Unidos, y dan con McDonald's. Hablan con McDonald's y McDonald's enseguida dice, genial, vamos a ponernos en marcha. Con dinero de ambas partes, se crea la primera casa en Filadelfia en 1974 que empieza a alojar niños. ¿Cuál es nuestro fin? Nuestro fin es crear un hogar fuera del hogar, es decir, cuando un niño se pone enferma la familia completa. La familia se traslada donde el niño tiene que tener el tratamiento, pero se encuentra con un doble problema. Uno de los miembros de la familia tiene que dejar a trabajar para cuidar y además tienen un montón de gastos de alojamiento, traslado, transporte y demás. ¿Qué hacemos nosotros? Pues nosotros hemos creado casas que son auténticos hoteles, que son hogares fuera del hogar, donde las familias tienen habitaciones para ellas solas, habitaciones que pueden llegar, en el caso de España, hasta para 6 personas, porque muchas veces vienen con los hermanitos y se escolarizan en las zonas de alrededor. Hemos creado, además de estas casas, que tenemos 360 en este momento en más de 60 países en el mundo, en España hay 4. Tenemos Family Room, que son, llegamos a acuerdos con los hospitales para que nos cedan una parte de las áreas que están cerca de la oncología, de cardiopatía infantil, y hacemos mini hoteles donde las familias pueden ir a descansar, a ducharse, a dormir un rato, a estar y están muy cerca de los niños cuando los niños tienen situaciones más graves. Y la tercera pata de nuestra fundación son autobuses que se acondicionan para dar servicios de odontología, de oculistas, vamos, de, se me ha ido la palabra. Oftalmología, muchísimas gracias compañeros, de oftalmología, y van por zonas desfavorecidas donde hay niños que no pueden llegar a ese tipo de tratamientos, hacemos acuerdos con los colegios médicos y se les da de forma gratuita los servicios, los tratamientos y la atención. En España nacemos hace 20 años, el año que viene hacemos 20 años. Creamos la primera casa en Barcelona, al lado del Valle de Hebrón, del Hospital Valle de Hebrón de Barcelona, y San Juan de Déu está en el centro. La segunda casa nace en Málaga, al lado del Hospital del Materno Infantil,
la tercera en Valencia, la del Hospital de la Fe, y la cuarta, que es la más grande que tenemos, está en Madrid, justo a la espalda del Hospital Infantil de Niño Jesús, de referencia. La casa más grande que tenemos en este momento es Madrid, que tiene 23 habitaciones, las demás llegan a tener 12 a 18 habitaciones, y ya os digo que hay momentos que Madrid con 23 habitaciones tiene hasta 80 o 90 personas viviendo, es decir, tenemos un auténtico movimiento de hotel. Estamos muy, muy orgullosos, no solamente del servicio que prestamos a la sociedad y devolvemos a la sociedad, sino de cómo día a día se demuestra que niños que tienen una casa cerca del hospital donde se están tratando, su recuperación es infinitamente más rápida y su mejora es exponencial. Bueno, muchísimas gracias, Blanca. Yo creo que ha sido bastante claro lo que hacéis y es efectivamente, yo que lo he vivido, que he venido a verla, me parece estupendo, la iniciativa me parece estupenda. Pilar, curarte. A ver, curarte. Fundación ¿Cómo nace esto también? Porque pues llevamos 10 años y nace a través de una iniciativa, unos estudios que se realizan en varios hospitales de varias comunidades, para ver un poco cómo están los hospitales en todo lo que no está directamente relacionado con la medicina, ¿no? El tratamiento, el cuidado, etcétera, cómo están en sí los entornos hospitalarios. Entonces esto es en 2006 y pues se ven muchas carencias, ¿no? Y en ese momento pues estaban bastante, bastante pobres, ¿no? Entonces pues el grupo Macan conoce esos estudios y monta la fundación, porque ellos trabajan con muchas asociaciones de forma gratuita, les hacen la publicidad, pero les hacía, digamos, ilusión tener una fundación que naciera del grupo, ¿no? Entonces, bueno, pues en principio nos centramos en... Vamos, la finalidad última de la fundación es contribuir a cambiar la cultura y cuidado y atención de los niños en los hospitales, que es lo que nos falta aquí en este país, ¿no? Y las primeras actividades que hacemos es humanizar los entornos, hacer talleres con los niños, sobre todo en los momentos que están de vacaciones, que tienen poco que hacer, donación de juguetes y libros, y ahora estamos también aplicando las nuevas tecnologías en los hospitales. Muy bien, luego profundizaremos sí. con las preguntas. Andrés, Save the Children. Sí, Save the Children nace en el año 1919, o sea, dentro de 2 años y un poco cumpliremos 100 años. Nace como iniciativa de una persona, una activista por los derechos humanos inglesa, que ve y vive las consecuencias directas de la Primera Guerra Mundial. O sea, nace como respuesta a una gran emergencia que fue la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y también a una evidencia, que es que las mayores víctimas de la guerra eran los niños, ¿no? Las personas que la fundaron se dieron cuenta de que los absolutamente inocentes, por supuesto, pero también los que recibieron un impacto más severo de algo como un conflicto armado, son los niños. Entonces, bueno, la iniciativa fue crear una gran organización de infancia independiente que llegara hasta los rincones más remotos del mundo, ¿no? Y desde aquella iniciativa, pues ahora la organización está en 120 países trabajando con programas de diferente naturaleza. Queremos conseguir 3 cosas, a pesar de que eso es una organización con mucha presencia global, somos 25.000 profesionales y muchísimos más voluntarios. Hay 3 cosas que son las que nos proponemos y es para el año 2030, o sea, nos fijamos una meta. ¿Por qué? Porque es cuando llegará, cumpliremos los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que es la agenda de desarrollo del mundo. Entonces, la intención es, primero, conseguir que todos los niños menores de 5 años sobrevivan, que no mueran. Tan sencillo como eso, ¿no? Y hoy en día sigue muriendo cada año más de 6 millones de niños por causas que podemos evitar, porque les falta una vacuna, porque no tienen acceso a agua potable, porque les falta nutrición básica o intervenciones de salud sencillas. Entonces, con un esfuerzo relativamente, bueno, factible por lo menos,
podríamos acabar con la mortalidad infantil evitable, ¿no? Y la evidencia de que eso es posible es que en los últimos 20 años esto se ha reducido a la mitad, en 20 años. Entonces, en un periodo similar podríamos acabar con ello. Y nuestro propósito es eso. Y para lograrlo, hacemos programas de salud, de nutrición, de provisión de agua y saneamiento dirigidos a los niños y a sus familias. Lo segundo que queremos es que todos los niños aprendan a través de una educación básica de calidad, ¿no? Y entonces trabajamos en la educación como aquello que puede romper el ciclo de transmisión intergeneracional de la pobreza con más eficacia, ¿no? Y tenemos todavía en el mundo más de 60 millones de niños que no van a la escuela y otros muchos que, a pesar de estar escolarizados, no aprenden, terminan la enseñanza primaria sin nociones básicas de lectura, escritura o de cálculo básico. Entonces, nuestro propósito es conseguir enseñanza primaria universal que produzca aprendizaje, ¿no? Para eso, pues trabajamos en programas de educación en todos los países donde estamos, sin excepción, en los 120, ¿no? Y el tercer objetivo es que la violencia contra los niños y las niñas no se tolere en el mundo, ¿no? Eso es una, digamos, especialidad de Save the Children, la lucha contra las diferentes formas de violencia, que son los malos tratos, la violencia sexual, la explotación laboral, la explotación sexual. O sea, los niños son los principales víctimas de violencia en el mundo, ¿no? Y hay una tolerancia relativamente alta a que esto exista. Entonces, nuestro propósito para 2030 no es erradicar eso, porque eso es muy difícil, porque es cultural, pero sí conseguir que sea intolerable en todos los países y que las legislaciones lo condenen, ¿no? Y protegen a la infancia. Ese es nuestro propósito. Trabajamos enfocados no en todos los niños, sino en unos muy concretos, que son los que vemos que sufren, que son víctimas de mayores injusticias o que viven en mayor situación de privación, privación material, privación afectiva. Entonces nos enfocamos deliberadamente en los últimos niños y medimos nuestra eficacia en la medida que somos capaces de provocar cambios que sean reales y que sean sostenibles en las vidas de esos niños concretamente. En España llevamos 17 años trabajando y trabajamos sobre todo en programas que llegan a 7.000 niños que viven en España, enfocados en la lucha contra la exclusión social, la pobreza severa, en la lucha contra la violencia de género. Trabajamos con niños y niñas víctimas de violencia de género en su entorno familiar, y trabajamos también con niños migrantes y refugiados, sobre todo en Melilla, pero también en los centros de atención a refugiados que hay en otras ciudades españolas, ¿no? Entendiendo que eso, los más pobres, los niños víctimas de violencia y los niños migrantes y refugiados son los más vulnerables en España en este momento. Muy gran trabajo, in effetti. Y además, efectivamente, mucha historia. 100 años es muchísima historia. Bien, Patricia, hablamos ahora de transparencia. Lo hemos dicho al inicio, que una de las cosas más importantes en todo, en el mundo empresarial en general, en la vida pública y también cuando se habla de fundaciones, benéficas, ONG. Entonces, la Fundación Lealtad creo que tenga esto como objetivo, pero me encantaría que tú lo contara, lo explicara. Sí. Nosotros tenemos 15 años, la Fundación surge en el año 2001 y surge promovida por un grupo de empresarios, de profesionales, acostumbrados a unos altos niveles de exigencia a la hora de hacer sus inversiones económicas, sus inversiones empresariales, sus decisiones profesionales, que lo que hacen es constituir esta fundación con la idea de que sus decisiones filantrópicas, sus decisiones solidarias a la hora de trabajar con las ONGs puedan dotarse de los mismos niveles de exigencia, básicamente, ¿no? La misión de la fundación es generar confianza en las ONGs para que se colabore más, para que se colabore más activamente, ¿eh? Partimos de la base, la visión de los fundadores es que la sociedad civil organizada, las ONGs, desarrollen un papel, un rol fundamental, y es necesario explicar mejor qué es lo que están haciendo a la sociedad para que se les apoye de una forma más significativa. La forma de generar esa confianza la definimos a través de mecanismos generadores de transparencia. La Fundación lo que hace es evaluar, somos una entidad completamente independiente de las ONGs, y evaluamos la transparencia y las buenas prácticas de gestión, el gobierno corporativo de las ONGs, en base a unos principios internacionales
de transparencia y buenas prácticas. Eso es lo que hacemos, lo llevamos haciendo 15 años y el año pasado introdujimos una novedad que es el de conceder un sello, una acreditación a aquellas entidades que cumplen con esos estándares de transparencia y buenas prácticas. La idea de este sello es reforzar la confianza, como decía, e identificar claro. aquellas organizaciones de una forma más sencilla, ¿no? Donar con un plus de confianza. Bueno, por supuesto, las fundaciones precedentes tienen el sello de la Fundación Lealtad. Bueno, unas sí y otras, ¿no? Es un sello voluntario, es un mecanismo más para generar confianza, es un mecanismo útil. Hablábamos de las empresas, de las instituciones. Para los donantes institucionales, el que haya un tercero independiente especializado en estos temas que garantice que la organización cumple con unos claro. parámetros de transparencia y buenas prácticas, bueno, pues es ¿Vosotros plus, sois ¿no? los únicos o tenéis, están otras? Bueno, somos los únicos evaluadores independientes. Bien, hay claro. otras iniciativas más de tipo autorregulación okay. Que surgen promovidas por plataformas, okay. por redes de entidades que definen también unos estándares, algunos claro. son similares, otros no. En este caso, esos estándares surgen del propio sector. Nosotros somos una herramienta para el donante y esos estándares dan respuesta a los donantes que se plantea claro. a las inquietudes, ¿no? Que se plantea el donante antes de hacer una colaboración. Uh-huh. Somos los únicos evaluadores independientes. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, entramos un poco más en las curiosidades, en las preguntas, ¿no? Entonces, Blanca, yo lo que te quería preguntar es, la iniciativa, tú has hablado de las casas que habéis construido y que, bueno, son al menos 4 ciudades, si no recuerdo mal, pero las exigencias serían más, ¿no? Entonces, te quiero decir, no dais abasto, o sea, tú decías antes... que la cantidad de familias que pueden frecuentar y estar en la casa al final debe ser reducida respecto a la demanda, ¿no? ¿Cuál es la demanda? ¿Cuál sería la demanda? ¿Cuánta gente, cuántas familias vienen también en España desde fuera o en Madrid desde otras regiones? Quiero decir, ¿cuál sería la...? Yo creo que cuantificar ahora mismo cuánta es la demanda es complicado, ¿no? Porque no tenemos datos al respecto. Hay otras asociaciones, además de la nuestra, que se dedican a tener pisos de acogida, otro tipo de fórmulas, a llegar a acuerdos con reducciones de precio en hoteles para que la gente pueda quedarse. Hogares fuera del hogar, como es nuestra misión y nuestro lema, solamente somos nosotros. Es verdad que nosotros en este momento acogemos diariamente a 63 familias, que es la máxima capacidad que tenemos entre nuestras 4 casas, pero también es verdad que tenemos lista de espera en todas y cada una de nuestras casas. Es decir, hay zonas donde, por ejemplo, nosotros no estamos, como puede ser la provincia Cantábrica o Galicia, donde las aldeas, los sitios están tan alejados de los hospitales de referencia que las familias necesariamente cuando pasa cualquier cosa con los niños tienen que trasladarse y no tienen un recurso como el nuestro para acogerse, ¿no? Nosotros, lo comentábamos antes, nuestro objetivo es ir a esas zonas, seguir creando casas en aquellas zonas donde efectivamente tenemos definida que hay una necesidad para dar alojamiento al mayor número de familias posibles. ¿Dónde seremos capaces de llegar? Bueno, pues esto es lento como todos, ¿no? Lo que más, y acaba de decir nuestra compañera de Lealtad, lo que más cuesta conseguir son fondos. En este momento nosotros nos nutrimos fundamentalmente del 0,1 de las ventas de los restaurantes McDonald's en todo el país. Donan gratuitamente el 0,1 de sus ventas todos los días para que esta fundación pueda llevarse a cabo. Es verdad que cuanto más nos conoce la sociedad civil y las empresas, más fondos empezamos a recaudar de esa manera también, ¿vale? Y tenemos luego distintas iniciativas, como puede ser el Día de BIMAC, que hacemos este viernes. Todos los BIMAC que vendemos son para la fundación, como pueden ser las urnas que tenemos en cada uno de los restaurantes McDonald's, que también el 100% se recorda para esta fundación. Es verdad que nos gustaría en este momento tener al menos 7 u 8 casas en España, porque sabemos que tenemos capacidad para llenarlas y tener lista de espera en ellas, pero bueno, no es tan fácil, ¿no? Es un reto que creemos que seremos capaces de conseguir. Vamos ya por la quinta, la tenemos visualizada y creemos
que en el 17 y 18 la podemos construir y bueno, esperemos que nos juntemos dentro de 10 años y tengamos 10 o 15. Bajo el punto de vista legislativo, ¿es fácil conseguir esto o...? Nuestra experiencia es muy, muy, muy positiva, es decir, cuando damos con hospitales de referencia infantil, que ya puede ser pues, el Valle de Brón, San Juan de Déu, Niño Jesús, Materno Infantil en Málaga o el Hospital de la Fe, han sido todo facilidades. Es decir, localizamos un terreno que esté muy cerca, en el caso de Málaga, por ejemplo, de Madrid, estamos dentro de del propio recinto hospitalario, y tenemos distintas figuras, o a través de, pues si el terreno es del ayuntamiento, de la diputación o de la propia red sanitaria, nos ceden gratuitamente los terrenos por 40, 60 años, con el único fin que somos responsables del mantenimiento y el uso debido del terreno que nos están cediendo, y a partir de ahí construimos. Construimos en el caso del Niño Jesús, hemos tenido a la Fundación Leonor, que nos ha ayudado muchísimo en la construcción, pero si no construimos con los fondos que somos capaces de generar, construimos y mantenemos. Muy bien, eso es. Las familias, cuando llegan a nuestras casas, lo único que pagan son la alimentación, es decir, más por un tema de seguridad alimentaria, de manipulación de alimentos, de costumbres a la hora de consumir un determinado otro producto. Cuando un niño está enfermo, la mamá tiene que hacer la comida que al niño le gusta, ¿no? Entonces, tenemos cocinas fantásticas, estáis invitados, por favor, todos a verlas, el Niño Jesús, que la tenemos cerca. Y es lo único que pagan. Todo lo demás, alojamiento, mantenimiento, lavandería, todo está cubierto 100% por parte de la Fundación. Para seleccionar, vosotros tenéis mucha demanda, como has dicho, tenéis algunos parámetros, algunas necesidades, urgencia, por ejemplo. Nosotros lo que no somos es expertos en seleccionar qué familia es la que lo necesita. Y para eso lo que hacemos es firmar con todos los hospitales que tenemos de referencia alrededor un acuerdo con los servicios sociales. Son los servicios sociales, las asistentes sociales de los hospitales los que determinan cuál es la urgencia, cuál es la familia que tienen que entrar, por qué y de qué manera. Los que determinan la lista de espera, lo que determinan la prioridad, y nosotros simplemente lo que les lanzamos son las alertas de tenemos una habitación, tenemos dos, se nos va a quedar para la semana que viene, y son ellos los que nos derivan a la familia. Ahí no entramos porque no somos expertos. Claro. Y posiblemente entraríamos en tremendos conflictos de por qué uno u otro. Entonces, los acuerdos que firmamos con los hospitales incluyen que son ellos los que nos derivan. Nosotros no juzgamos, no entramos, simplemente tenemos solamente dos o tres personas por cuenta ajena, todo lo demás son red de voluntarios que mantienen y dan vida a las familias, a las casas, perdón, y ellos simplemente se dedican a administrar, a ayudar y a que todo sea lo más presente lo posible para las familias en estas circunstancias. Tú antes hablabas de la aportación de McDonald's, ¿no? Sé que no es solo McDonald's que aporta como a nivel de empresas a la fundación, ¿no? Entonces, ¿cuánto es importante esta relación con el mundo empresarial, aparte que con los particulares, y cuántas empresas colaboran con vosotros? En este momento, vamos a ver, cuando iniciamos esta andadura, hace ya muchos años, con la Casa de Barcelona, es verdad que prácticamente toda la aportación venía de los restaurantes y de McDonald's, porque, bueno, acabamos de nacer, tenemos un apellido que nos acompaña, ¿vale? Pero somos entidades jurídicas independientes, es decir, toda la aportación fundamental surgió de una iniciativa de los franquiciados y de los restaurantes de compañía, es decir, tenemos que dar un impulso a esta fundación si queremos que sea algo, y a partir de ahí tomamos el acuerdo de que el 0,1 de las ventas de todos los restaurantes en España sirviera para esta fundación. Pero claro, cuando vimos lo que nos daba de sí ese 0,1 de las ventas, nosotros por normativa interna no nos podemos endeudar para construir. Tenemos que tener el dinero, ahorrarlo y construir y luego seguir manteniendo una casa. Una casa de media nos cuesta 300.000 euros al año mantener. Por lo tanto, nuestro tope, nuestro techo estaba claro, no podríamos seguir avanzando. ¿Qué hicimos? Empezamos a darnos a conocer a través de las casas en las empresas locales, es decir, empresas catalanas, empresas de Levante, empresas andaluzas, en Madrid, y ahí nos hemos sorprendido porque en este momento nuestro nivel de recaudación es similar por las empresas que por el 0,1 de las ventas de los restaurantes. Hemos dado a conocer, es verdad que no tenemos obligación de auditar, nos auditamos, hemos procurado ser lo más transparentes posibles, estamos abiertos para que cualquiera pueda ver cuál es el fin y que nuestro fin es el que es. Es verdad que nos ayuda algo muy claro, y es que lo nuestro es muy tangible. Es decir, cuando tú le estás diciendo a cualquier empresa, no quiero nombrar ninguna porque son muchas, pero en este momento tenemos una parrilla como de 50 empresas que colaboran con nosotros,
a esto nos dedicamos, podemos llevarle a una de nuestras casas, puede ver qué vive, qué familias están y cuál es la labor que realizamos, ¿no? Por lo tanto, para mí creo que es un gran ejercicio de transparencia, ¿no? De esto entra y en esto lo dedicamos. Muchísimas gracias, Blanca. Muy interesante. Andrés, hablando de Save the Children, ¿no? Y hablando de una cobertura de 100 y pico países, como decías, algunos muy lejanos también, entonces, como decía Blanca, esto de la poder tocar con mano a veces ayuda, ¿no? Y cuando se habla de países muy lejanos, es más difícil, ¿no? Comunicar y sobre todo hacer entender efectivamente cuáles son los resultados de la actividad, del esfuerzo y tal, ¿no? Entonces, ¿cómo hacéis para afianzar sustancialmente vuestra actividad y hacerla conocer? Esa es una primera pregunta. La otra es, ¿qué tipo de relaciones y de ayuda, entre comillas, también tenéis de las instituciones porque locales? Porque esto yo creo que es muy importante, que va mucho más allá solo del voluntariado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, empezamos con estas dos preguntas. ¿Instituciones públicas te refieres? Sí, claro, claro. Instituciones gobernativas, ¿sí? Porque tú vas en países con graves problemas de pobreza, o, ¿no? Que tiene también a veces gobiernos estables. O sea, creo que no, imagino que es muy complicado, ¿no? Muy cuestionar todo eso. Imagino también que lo hacéis con voluntarios. Sí, pues contestando a la primera pregunta, bueno, como la Fundación Ronald McDonald, nosotros también tenemos la ventaja de poder tangibilizar en España lo que hacemos, ¿no? Y es verdad que es una ayuda fantástica, ¿no? Cualquier empresa, incluso políticos, ¿no? Intentamos, de hecho, proactivamente, que los políticos se relacionen con las familias y los niños en exclusión con los que estamos trabajando, pues en las áreas metropolitanas de Sevilla, de Bilbao, de Valencia, en Cádiz, en Melilla. Entonces la proximidad es fundamental, especialmente cuando hablas del trabajo con empresas, poder tangibilizar, ¿no? Y una cosa muy importante de Save the Children es eso, que a pesar de su presencia global, tiene siempre programas en cada uno de los países donde se encuentra, porque entiende que la vulnerabilidad infantil existe en todas partes. Es verdad que en algunos países, con más o menor. Exactamente. Pero puedes encontrar niños en situación terrible en países muy industrializados. Entonces, esa diferenciación países del sur y del norte, nosotros no lo hacemos. Nosotros es más transversal, es niños en situación de vulnerabilidad, de pobreza, de injusticia, y eso hay en todas partes. Entonces, que sean pocos, sean tantos. Exacto, o la profundidad de esa privación es la que cambia, pero la proximidad, como bien decías, es fundamental y nosotros la aprovechamos. La aprovechamos, ¿no? Entonces, con respecto a los problemas más lejanos, el reto es la comunicación, es la transmisión efectiva de lo que nosotros vivimos cada día, ¿no? con los niños, y es un grandísimo reto, ¿eh? Porque es verdad que hablar aquí de lo que está pasando dentro de Siria es muy complicado, ¿no? Y de hecho, cuando uno está en esos lugares, dices, ¿cómo es? Pues, ¿cómo podemos transmitir esto? O sea, si fuésemos capaces de hacerlo bien, sin duda las cosas cambiarían, ¿no? Porque son a veces cosas tan terribles, ¿no? Pero el reto es eso, ser capaces de transmitirlo en los lenguajes actuales, que son mucho más visuales, hacerlo de un modo que sea realista, por un lado, pero tampoco catastrofista, ¿no? Sino que sea que reconozca a las víctimas como lo que son, que muchas veces son héroes en su día a día, son niños y niñas capaces de hacer cosas completamente insólitas, ¿no? Pero también transmitir sus necesidades dramáticas en muchos casos, ¿no? Entonces, tenemos un equipo de comunicación que intentamos que sea el mejor posible, ¿no? Mucha gente que viene de haber hecho un trabajo en la empresa privada extraordinario, ¿no? Y que busca, pues ahora, toda esa experiencia que ha adquirido, ponerla al servicio de causas sociales importantes, ¿no? ¿Cuántos sois vosotros? ¿En España? En general, en el mundo. Profesionales, 25.000, voluntarios, pues más de 100.000, ¿no? Muchos más. En España somos ahora mismo 220 personas, profesionales, y en torno a 750 voluntarios. Que son muchas las empresas que colaboran con... El 15% de nuestros ingresos procede de empresas. Las empresas normalmente ayudan sobre todo con financiación para proyectos de aquí, los más
los que están más cerca también de, claro, su, es visible, de sus mercados, visible, y es, claro, es comprensible. Es normal. Entonces, claro, es, pero también nos están ayudando en otras muchas cosas, de trabajos en otros países. Me preguntabas por la relación con los gobiernos. Sí, con los gobiernos, sí. Esto es crítico. Esto es, o sea, nosotros no vamos a trabajar si no es desde el intento de influir en los gobiernos. Nosotros podemos llegar a un número de niños limitado. Nuestros recursos son muy limitados, muchísimo. Las políticas públicas son las que pueden cambiar a gran, claro, escala la, claro, situación. Entonces, nuestra filosofía de trabajo es, en la relación diaria con los niños, aprendemos qué les ocurre y qué cosas pueden cambiar su situación para trasladarlo inmediatamente a las mesas de decisión política para poder generar cambios no para un grupo de niños, sino para todos. Entonces, parte de nuestro trabajo es la incidencia política, claro, para que cambiar. Que imagino en algunos países es muy complicado. Siempre, pero es muy importante hablar con todo tipo de actores. O sea, Save the Children habla con cualquier poder que esté teniendo influencia sobre los niños. Y lo hace deliberadamente porque entendemos que es imprescindible tener ese diálogo, ¿no? Muchas veces es muy complicado, especialmente ahora, porque nos encontramos con actores importantísimos geopolíticamente que tienen valores completamente opuestos. Hay lugares absolutamente dominados pues, por el Estado Islámico, por... Sí, sí, con culturas completamente distintas. Creemos. Y con escalas de valores, sí, por ejemplo, lo que se refiere con la mala mujer, absolutamente distintas. Sin embargo, tienes que dialogar y obtener resultados, ¿eh? Y hacer posible el trabajo de nuestros profesionales y el acceso a los niños en peor situación. Normalmente, en los contextos más complicados se dan poderes con escalas de valores muy diferentes a las que tienen organizaciones como las nuestras. Claro. Tú decías antes que las empresas participan a un 15% de toda la financiación. ¿Y el resto de la financiación? Particulares. Personas comprometidas con la causa de la infancia. Socios, donantes, personas. Bueno, entonces, una participación muy potente. Muy grande. La mayoría es personas, sí. Pues el año que viene tendremos 110.000 socios en España. Y pues esos son los que... Pero tú cuando hablabas del 85% hablabas del mundo, a nivel mundial, para de la... En el mundo hay sí, la variación es mayor, pero también es, sí, los particulares son la parte más importante, son personas que quieren ayudarnos. Muy bien. Bueno, enhorabuena por todo el trabajo que haces, que me parece clave. Pilar, hablando de la Fundación Purarte, ¿no? Tú has dicho que, bueno, aquí me vienen bastante bien porque soy presidente de esta fundación, pero digo, me lo sé, pero tú has hablado del entorno, ¿no? De la que su primaria iniciativa ha sido esta, ¿no? Pero tenemos proyectos, otros proyectos, ¿no? Que van más allá de la humanización física del hospital, del entorno, ¿no? ¿Quieres contar un poco? A ver, cuando empezamos nosotros, hace 10 años, la palabra humanización no se oía casi. Y de todas formas es una palabra que a mí no sé si me gusta, porque hablar de humanizar un hospital, una atención y tal, es como todo lo contrario. O sea, no deberíamos hablar de eso, pero desgraciadamente es lo que hay. En estos 10 años ha cambiado muchísimo. Yo creo que hay una corriente favorable que hay que aprovechar, evidentemente, y empieza a haber una concienciación general de la sociedad. Se están dando cuenta a todos los niveles, político, profesionales, relacionados con los hospitales, aunque no sean médicos, que esto tiene que ser así, ¿no? Nosotros también, según han pasado los años, aunque seguimos haciendo la humanización de los entornos, porque también es una cosa que nos parece muy tangible, muy visual, que es la primera imagen que tienen los niños al entrar, ¿no? Al ingresar o entrar en urgencias, nos hemos dado cuenta que si queremos llegar a la finalidad que queríamos de cambiar la cultura de cuidado y atención a los niños, tenemos que hacer más, ¿no? Entonces, este año pasado empezamos a hacer mesas redondas tratando el tema de la humanización, pero ampliamente, ¿no?
en el trato, en la psicología, y desde distintos puntos de vista, no solo de los médicos, sino las enfermeras, psicólogos, incluso los arquitectos, que hay un colectivo que casi se dedica solo a construir hospitales, ¿no? Entonces, hemos hecho hasta ahora 3, dirigidas a una público en general y las otras 2 a estudiantes de último curso de medicina de 2 facultades, porque ahí es donde hay que empezar, ¿no? En la carrera de medicina creo que tienen una asignatura en toda la carrera dedicada un poco a esto, ¿no? Antropología o bioética o lo que sea. Entonces, ahora nuestro próximo proyecto es hacer un programa de posgrado, que ya lo estamos hablando con una universidad también, que está muy interesada. Lo hemos hablado con los colegios de médicos, de psicólogos, con la Comunidad de Madrid. Hacerlo para dedicarlo a una humanización amplia en todos los sentidos de la palabra. Y yo creo que de esa manera pues vamos a contribuir mucho más a nuestro fin. Bajo el punto de vista del mundo empresarial, la relación entre particulares, voluntarios, la fundación, ¿cuánta gente emplea y cuántos voluntarios tiene? Bueno, nosotros somos muy pequeños, empleados solo hay una persona, los demás son voluntarios. Y luego nosotros todos los proyectos que cogemos, los cogemos con un patrocinador, una empresa que es la que sufraga todos los gastos de los proyectos que hacemos en hospitales o también algunos hospitales públicos, privados, que se lo costean ellos, ¿no? Y luego tenemos socios también particulares, no muchos, y los voluntarios, que son los que trabajan también en la oficina. Bueno, y hablabas de la tecnología, del utilizo de la tecnología. Entonces, ¿este proyecto en qué consiste? Decimos, aunque en vía embrional. Sí, está en vía embrional. Bueno, pues también otro de nuestros programas iniciales era ayudar a las aulas escolares que tiene que haber en todos los hospitales. Con apoyo, ahí hay maestras, ¿no? Igual que en los colegios. Entonces, este proyecto, que seguramente lo haremos en plan piloto en el Gregorio Marañón, se trata de que los niños, aunque ya están conectados con sus colegios, las maestras de los hospitales se preocupan de que el tutor o el profesor mande los deberes y los devuelvan hechos y tal, pues en este caso sería hacerlo mediante la tecnología, ¿no? Conectarles a los niños directamente con su clase para que no pierdan sobre todo el contacto, ¿no? Porque los niños cuando están enfermos en los hospitales, sobre todo durante largas estancias, lo que más echan de menos, lógicamente, es su vida en su casa y sobre todo a sus amigos y a sus compañeros de colegio, que a esas edades son sus verdaderos amigos, ¿no? Entonces, con varias empresas de tecnología que nos van a ayudar, vamos a hacer eso, ir contactando a los, siempre que estén un mes, 2 meses, ¿no? A los niños, ellos puedan ver en tiempo real o no, al profesor y a los niños de la clase que quieran. Todo esto, claro, hay que pedir permisos, etcétera. Y creemos que lo que decías tú, ¿no? O sea, que se va a ver en la recuperación, no sabemos si va a ser igual lo que es el aprender, se va a aprender lo mismo que si lo hace mediante papel que se manda y se devuelve, pero desde luego yo creo que va a ser una experiencia completamente distinta para ellos y que les va a venir muy bien para su recuperación. Muy bien, gracias, Pilar. Hablamos de, volviendo al discurso de la transparencia, ¿no? De la Fundación Lealtad. Entonces, ¿cuántas son las empresas que auditan, fundaciones que auditáis? Bueno, pues nosotros en este momento tenemos más de 155 ONGs acreditadas, es decir, entidades que evaluamos y que cumplen íntegramente esos 9 principios de transparencia y buenas prácticas.
son organizaciones que gestionan en términos agregados unos 750 millones de euros y que tienen una base social de casi 1.100.000, 63.000 voluntarios, y sus actividades, sus actuaciones, sus programas benefician a 47 millones de personas. El grueso de las organizaciones son organizaciones que trabajan en España, organizaciones que tienen proyectos en España. El 80% son entidades que tienen proyectos de acción social. ¿Cuánto representaría sobre el total de los ONG, las fundaciones aquí? Qué pregunta, dificilísima. Esa pregunta no tiene, fíjate, te voy a contar. Tenemos un problema en el tercer sector, el sector de las ONGs en España, y es la dispersión de registros. Y la falta, puede haber una dispersión y que la información fluya, que se pueda ver en un único registro central, que esté centralizado. En España tenemos más de 40 registros y protectorados de asociaciones y fundaciones que son lo que nosotros denominamos ONGs. Entonces es muy difícil saber el número. Te voy a dar algunos datos, un poco para que veamos la complejidad del tema. Fundaciones registradas en España hay más de 15.000, pero solo el 40% están activas, presentan sus cuentas, tienen relación con sus protectorados y tienen al menos un empleo, ¿vale? Cuando hablamos de asociaciones, 47.000. De utilidad pública, que son las que entrarían dentro de lo que denominamos ONGs, hay unas 2.700. Es decir, es muy complicado. Nosotros, una de las exigencias para poder evaluar a las organizaciones es que se auditen, que tengan una auditoría externa de cuentas. Entonces, el espectro es todavía menor, porque son muy poquitas las organizaciones que, por ley, como antes hablamos, tienen esa obligación, ¿no?, de auditarse. Es un tema más voluntario. Es un tema complicado. El año pasado entró en vigor a nivel nacional, a nivel estatal, el registro, el protectorado único. Yo creo que eso es una muy buena noticia en aras de la transparencia, porque vamos a poder conocer mejor cuántas fundaciones tenemos. Es decir, es que hay mucha falta de información, ¿no? Y ahí, bueno, pues hay una asignatura pendiente. Claro. Bueno, tú, sin contestar, me has contestado fenomenalmente bien. Es decir, que están muchísimas iniciativas y fundaciones, pero no todas están auditadas, no todas tienen esta... garantía, entre comillas, de buenas prácticas. ¿No? La otra pregunta que te quería hacer es si la ley del sector, siendo que estas fundaciones, como decíamos, dependen mucho del voluntariado, dependen mucho de la iniciativa de particulares que donan y también del mundo empresarial. Entonces, ¿existen leyes que favorecen esto, o tenemos algo que ajustar en este sentido para dinamizar más la participación de personas y de empresas a esta actividad tan importante de impacto social positivo? Bueno, ahí estás hablando básicamente de dos leyes, ¿no? La de incentivos fiscales al mecenazgo y la de voluntariado, ¿no? Yo creo que es un poco lo que estamos tocando. Bueno, En el año pasado, en 2015, hubo una modificación de los incentivos fiscales al mecenazgo que ha mejorado, yo no diría que ha sido una mejora importantísima, pero sí que ha mejorado las bonificaciones fiscales que tienen las personas, tanto físicas como jurídicas, a la hora de hacer una donación. La primera de ellas es el micromecenazgo, que hablábamos también hace un rato, ¿no? Para las primeras aportaciones de 150 euros, el donante, si es persona física, puede deducirse el 75%, lo cual está muy bien, porque le cuesta muy poquito al donante el hacer la aportación. Yo creo, es muy pronto para decirlo, pero bueno, ya tenemos datos de algunas entidades que informando, han hecho campañas específicas informando a los donantes sobre estas ventajas, ya han conseguido incrementar sus aportaciones. O sea, yo creo que esto, en el medio plazo, va a tener en las personas físicas un efecto positivo. Por otra parte, a nivel personas físicas se ha incrementado 5 puntos también el porcentaje para el resto de las aportaciones, hasta el 30%, y se ha premiado algo que yo creo que es importantísimo, yo creo que aquí estaremos todos de acuerdo, ¿no?, que es la fidelización. Es decir,
para que las personas se asocien, no hagan una aportación, una inversión humilde, ¿no? Premiando con 5 puntos adicionales aquellas aportaciones que se mantengan en el tiempo, ¿no? Y a las personas jurídicas, pues lo que se ha hecho la nueva ley es premiar la fidelización también, ¿no? Bueno, no es que estemos en niveles de Francia con deducciones del 60%, pero bueno, yo creo que es una mejora notable. La ley del voluntariado también a nivel promueve el voluntariado corporativo, ¿no? Y yo creo que eso también pues puede ser una vía importante de canalización de voluntarios hacia las organizaciones, al simplificar el que un empleado en horas de oficina pues pueda hacer voluntariado. Y hay un tema, pues señalar uno, ¿no?, que creo que habría que mejorarlo notablemente cuando hablamos de colaboración de empresas, y es la prestación de servicios, ¿eh? La prestación de servicios gratuitos que no tiene el tratamiento de las donaciones. Y ahí las empresas, es muy difícil que a una empresa que tú le pidas que te apoye con un servicio suyo, y que te digan no, pero claro, no se lo pueden deducir. Claro. Entonces sería una forma... yo creo muy positiva en la que tenemos que desde distintas instancias tratar de hacer presión para conseguir una mayor involucración del sector empresarial, que al final lo que revierte es que los propios empleados también se involucren más, y si te hacen una prestación pro bono, un servicio pro bono de comunicación o de lo que sea, al final luego se pueden implicar como socios, ¿no?, o de otras formas. Entonces ahí sí que hay una asignatura pendiente y un nicho donde tenemos todos que presionar. Bueno, yo para concluir esta mesa redonda, primero quiero agradeceros a todos lo que habéis participado, ¿no?, por vuestras explicaciones y sobre todo para hacer muy claro la iniciativa de cada una de las fundaciones. Segundo, también de tocar temas que afectan un poco todo este mundo, ¿no?, en términos de posibilidades y también de mejoras, ¿eh? Y yo personalmente considero que, por ejemplo, también los medios de comunicación tendrían que hablar más de esto. Uno de los motivos por el cual he promovido esta iniciativa, que claramente es relativa, porque las fundaciones, hemos dicho, son muchas, y entonces la mesa redonda hubiera podido ser mucho más amplia, ¿no? Pero yo creo que es importante hablar de estas cosas positivas que personas, empresas hacen para hacer la sociedad mejor, ¿no? Además, esta sensibilidad ha crecido mucho en los últimos años, y entonces yo creo que comunicando más, explicando más, la participación sería mucho mayor por parte de las personas, de los particulares, de los voluntarios y también de las empresas. Por lo tanto, muchísimas gracias. Espero que ha sido claro todo, que el marco es un marco de gran oportunidad para, como decíamos, para mejorar la sociedad, y os invito a seguir claramente, yo personalmente también involucrado en esto, estoy con mucha ilusión, porque creo que es una de las asignaturas pendientes de cada uno de nosotros todos los días, ¿no?, de aportar algo a lo demás, y sobre todo a quien lo necesite. Muchísimas gracias a todos por seguir esta mesa redonda, y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Gracias.